ahora que estamos en pleno mes de enero, en la cuesta, vamos a un establecimiento que está de oferta. Oferta para que vamos a ayudar a todos los amigos espectadores a que, bueno, pues que ahora que están los bolsillos un poquito más vacíos, bueno, puedan también acudir a ofrecerle alguna otra cosa idea. Distinta, sí, alguna idea. Para un desayuno, nosotros, para una tapita, para... Nosotros proponemos... Y ustedes disponen siempre, ¿eh? Siempre. Le damos paso a nuestro tren gastronómico. Vamos a subirnos, ¿no? Eso es. Le vemos que se pare aquí, ya estamos aquí, simbólico. Nosotros nos vamos a montar en él. Le invitamos a todos ustedes a que lo hagan también junto a nosotros para irnos a qué establecimiento, Jesús. Paramos en la estación de Cómetelo. Bar Cómetelo en Jerez de la Frontera. Vamos a ver lo que nos ofrecen. Estamos subiendo la cuesta de enero, Jesús, la cuesta de enero. ¿Qué nos cuesta a todos subir esta cuesta en este mes tan complicado? Estamos pagando los excesos del mes pasado, ¿eh? Y en todos los sentidos, ¿eh? Sí. En todos los sentidos. Pues hoy traemos una propuesta de saldo. Que van a agradecer, vamos a verlo. Una propuesta muy interesante porque hay que ahorrar. Está el bolsillo un poquito más desinflado. Y como siempre, buenas ideas. Claro, ¿no? Es que esa es nuestra intención, entonces, la de proponer. Y la de... Y ustedes disponen siempre, eso es importante. Y hemos llegado a este establecimiento que se llama Cómetelo, que se encuentra pues más o menos en la rotonda, podemos decir, esta zona de la parte de Chapín. Correcto. Podemos decir, la zona entrando un poco también a lo que es el Pelirón. Correcto, esa más o menos. Este establecimiento es un establecimiento de reciente apertura y que queremos mostrarle las ofertas tan interesantes que ellos ofrecen en este lugar. Ofertas de saldo. No que el sitio esté de saldo. No. Ofertas de saldo. Para este mes, en el que pensando en la clientela, pensando en ustedes. Vamos a entrar. Vamos a desayunar. Ya verás, Jesús. Cómetelo. Bueno, ahora cuando traiga Lucía, ¿no? A ver lo que nos trae, ¿no? Lucía. Aquí tenéis unos desayunos espectaculares. Unos desayunos espectaculares, la verdad. Y la verdad que está muy bien de precio. Sí, y ahora más en este mes que está la cosa un poquito... regular. Sí, la verdad. Vamos entonces a verlo. Venga, estupendo, ahora mismo. Con esta magia que tiene la televisión. Venga. Ocho televisión, ya está con aquí, fíjate. Aquí tienes tu cafelito con tu molletito. Sí. Puedes poner lo que quieras, ¿vale? Explícanos. Pues mira, el molletito pequeñito de untar. El molletito pequeñito es el que tienes. El molletito pequeñito de untar te cuesta 1,60€ con la bebida incluida. O sea, cuando hablamos de la bebida es café. Eso es. Café, zumo, exactamente, cualquier bebida te entra. Batidos también, zumo, biofruta. O sea, que este sale 1,60€. 1,60€. ¿Y este? El cafelito con la grande te sale a 1,80€. Con su bebida incluida. Pero, por ejemplo, si queremos uno de aceite... Pues nada, te puedes poner lo que tú quieras. ¿Cómo lo que yo quiera? Te puedo traer, No, pero que traigan más... A ver si pueden traer más de esto. No hay problema, te puedes juntar lo que quieras y la cantidad que quieras. Y vale 1,80€. Exactamente, no te cobro nada aparte. Y 1,60€. Efectivamente. ¿Qué te parece? Más por menos... Imposible. En Cómetelo... Claro, que no lo vamos a comer. Hombre, vamos a desayunar. El cafelito aquí, de segundo que... Espérate, Jesús, que aún no lo hemos dicho todo. Eso está todos los días, ¿verdad? Eso está todos los días. ¿1,60? A 1,80 el grande con el cafelito. 1,80 el grande y 1,60. Como me toca siempre el pequeño, 1,60. Sí, perdona, 1,60. Es que eso ya está pactado. Vale. Yo ya he hablado. Vale. Pues 1,60 y 1,80. Pero ahora vamos a sorprenderle y traernos un bocadillo, un bocadillo de tortilla. Estupendo. Que aquí las tortillas... Tortilla de patata, que ya lo vimos en un anterior programa, que la hacen para la calle y que puedo decir con fe que está muy buena porque la hemos probado de aquí. Hombre, la verdad que está muy buena. Pues dile a Jesús en oferta y... ¿Cambiar? Sí, puedes cambiar. Pues claro, el dígita de la oferta te costaría, digamos, lo que es el molletito con tortilla, te costaría 0,70. ¿Está escuchando bien?
Pero, espera, espera. Es que estamos, sí, sí. A 0,70, el día que no tienen de oferta. ¿Y qué día tenemos de oferta? ¿Qué tenemos de oferta? Pues mira, lo tenemos normalmente los sábados y los domingos. O sea, este sábado y este domingo. El programa este sábado y este dominguito. Va a salir durante este fin de semana. Efectivamente. Programa. Pero te voy a decir una cosa, aunque esto no lo tenemos hablado. Dime. Como también sale el domingo por la noche, lo podemos poner también este lunes. Sí, hombre, claro, sí, no hay problema. ¿Te parece sábado, domingo y lunes? De esta semana. Estupendo. Que estamos hablando 16, 17 y 18. Este molletito con esta tortilla espectacular. A 0,70. 0,70. Estamos en enero, estamos en cómetelo y hay que comérselo. Sí, que es verdad que es saldo, ¿eh? Es saldo. Y siempre con el cariño que Lucía hace las cosas. Por eso. Y esa tortilla de patata. Que... Y eso es lo que nosotros queremos hacerle a todos los amigos espectadores llegar, que intentamos difundir y proponer cosas tan interesantes, en este caso en precio y además también de una calidad magnífica esta tortilla, porque además esta tortilla es premio. De Andalucía. Primer premio de Andalucía tenemos. En el 2018 nos dieron, digamos, el primer premio. Lucía, ¿y cuántas tortillas ha habido estas Navidades? Uf, sería totalmente incalculable, pero tuvimos que comprar un palé de papa. Fíjate, estamos en cómetelo. No, ahora nos vamos a comer, nos quedamos aquí comiéndolo y después sí. Vamos a volver para tomar un pincho, ¿te parece? Estupendo, pues muchísimas gracias. Gracias, Lucía. Vamos a comer, va, coge, Jesús, coge, lo que tú quieras, esto está para, esto, yo no sé qué por dónde pedal, yo voy a coger esto, puedo coger esto y esto, y yo este también, y este de aquí, que esto es manteca colorada, y esto es, mira, fíjate, manteca. Y este es el día de la marmota, Jesús. ¿Cómo te vas a poner en el día de la marmota? Uf, hemos desayunado. Ese mollete con tortilla. Qué rico, ¿eh? Qué bueno. Y qué baratito. Esa espátula de aceite de mantequilla. Y qué baratito, unos 60 y unos 80, ¿quién cómetelo? Vamos ahora a tapear. Vamos a tapear. Vamos a suponer que es un martes. Vamos a suponer que hoy es martes, sí. Para que tengamos claro las ofertitas. Las ofertas que hay los martes aquí en cómetelo. Los martes, en cómetelo. Pues acompáñenos. Acompáñenos. Vamos a tomar una tapita y como tú eres ganadora de la mejor tortilla de patatas de Andalucía, queremos que nos pongas un pincho de tortilla. ¿Lo está hecho? Jesús, verás el pincho de tortilla. Verás qué pincho de tortilla, mira qué pincho. Lucía, por favor, lo que queríamos, no nos entendimos. Sí, sí. Un pincho de tortilla. ¿Es que aquí en mi casa un pincho de tortilla? Eso en mi casa un pincho de tortilla. ¿Y esto cuál es el precio? A 1,50. ¿Cómo es? A 1,50. A 1,50, Jesús. Pero... ¿Y esto lo tiene todos los días o es una oferta...? Eso es todos los días. Normalmente tenemos tortillas de todo tipo todos los días. ¿Por ejemplo? Pues la hacemos de rulo de cabra con cebolla caramelizada, de gamba al ajillo, la hacemos campera. Esta, por ejemplo, es campera, lleva pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, chorizo, patata y huevo. Y todos los días pues vamos cambiando lo que son las tortillas para que te pueda comer tu pinchito de tortilla aquí en casa. Lucía, explícanos. Pues mira, estos son, digamos, lo que son las tapitas de caza, tal como veis con la cantidad que veis. Y todos los martes tenemos el 2x1 en tapa. Pagas una tapa y te regalamos otra de lo que quieras. ¿Qué te parece? Todos los martes, ¿eh? Esto no, ¿verdad? Que esto no es una broma, señores. Que es que esto es realidad. Todos los martes en Cómetelo tenemos esta ofertita. Ya conocíamos la cocina de Lucía, pero ahora encima... Los martes te pide dos tapitas y te cobra una, 2x1. ¿Y qué cuesta cada tapa? Pues las tapitas te salen o bien a 2,50 o a bien 3,50. ¿Qué significa que salga? Pues hay tapitas, por ejemplo, de guisito que te salen a 2,50, que es todo guisado, todo caserito, como pueden ser almondiguitas en salsa, almondiga con tomate, pollito en salsa, carrillada, lo que quieras. Y porque nosotros estemos aquí grabándote, tú no has puesto más cantidad. Porque no, esto... no, para nada, la verdad. Estas son las tapitas que tenemos aquí normalmente en casa siempre. Y estas son de 2,50. De 2,50. O sea que solamente hay que hacer números. Si claro, una vale 2,50, claro. 2x1, te cuesta 2,50 dos tapas. Ya te iba a decir 8. Me no, crees que me iba a hacer la, como me preguntaban, tú dices la multiplicación, no, tío, 8. No, pero 8 es el sobresaliente. Ah, eso. El nuevo, claro, sobresaliente. Pero vale. Es que digo, ya me estás adelantándose a la multiplicación. 2x1. Todos los martes, tapas como las que están ustedes viendo aquí, que es un ejemplo de la que tenéis vosotros en la carta, a 2,50 y a 3,50. Tengo otras. Y a 3,50. Dos por uno. Pagas una y te regalas otra. La que quieras. Encómetelo, más por menos. Imposible.
Jesús, te estás poniendo bien, ¿eh? Te estás aprovechando de la situación, ¿eh? Está, ¿cómo se nota que está la cosa cortita, eh? Hombre, pero es que con la cuesta está, de verdad, entre la tortilla de chiquiña... Pero está la cuesta, viniendo aquí al programa, te está haciendo menos cuesta, ¿eh? Pero bueno, es que tenemos que probar las cositas para que nuestros espectadores sepan que todo esto es de calidad, que no hay trampa, que no hay cartón y que las tapas son lo que ven ustedes. Esta es la propuesta que le hacemos a todos los amigos espectadores de 8 Televisión, una propuesta bastante interesante, muy efectiva para este mes de enero que estamos subiendo la cuesta. Hemos desayunado, hemos tomado una tapa. ¿Qué te parece si proponemos un plato también de oferta a vamos, precio de saldo? Vamos y ya terminamos, ¿no? Bueno, si quieren, tenemos que terminar, sí, no, sí. No, tenemos que terminar. Vamos a ver porque yo sé que esto... Tenemos que terminar porque hay que continuar el programa. Pues venga, vamos a ver lo que nos tienen preparado hoy. Pues mira, este el sabadito, el domingo y el lunes vamos a tener, digamos, lo que es la ofertita de una parrilladita de carne ibérica, presa, secreto, lagartito, chorizo, a la brasa. Secreto, abanico más o menos, ¿no? Sí. ¿Qué más? Presa y lagartito. Y el choricito ibérico. Con tu cama de patatas que vemos que están. Con la camita de patatitas. Que vemos que están por aquí. Fíjate. Sí, patatitas caseras, ¿eh? Así, sí. Jesús, por favor. ¿Tú eres el encargado del tenedor? No, soy el encargado del tenedor, es verdad. ¿Vale? Es verdad, pero disculpa. No me quite más cosas. Acaba de incorporarse y ya, fíjate, fíjate cómo está. ¿Te das cuenta? Ya está crecido, ¿eh? Se ha crecido. Se ha crecido. No lo puedo evitar, ya se ha crecido. No, y la próxima vez te quito la hecho, sí, porque tú tienes de... Sí, ya estoy viendo. Capitán, estoy viendo. Anima de orden, soldado. Sí, ya estoy viendo ya. Bueno, que nos termine de explicar, Lucía. Entonces, estamos hablando de que este sábado, 16, domingo 17 y lunes 18, tenéis este plato en oferta. La parrillada. La parrillada. En oferta a 12 euros con la botellita de risa de regalo. ¿Cómo? Lo vuelvo a decir. Pues esta ofertita, digamos, la vamos a tener el sábado, el domingo y el lunes. Costará, digamos, 12 euros con su botella de risa de regalo. Entonces recomponemos esto un poco. Vamos a ver. Hasta el nombre. Sí. Risa, que es un vino, risa de Bodegas Paz y Morilla. Un vino rosado. Un vino divertido. Como es todo esto, como este programa, como esta gastronomía, claro. Y como son estos precios de risa. Precios de risa. Fíjate, vamos a hacer un análisis pequeño y rápido, que las personas que están viéndolo saben perfectamente. Solamente la botella de este vino de risa ya cuesta 12 euros. Solamente. Y este plato, yo creo que no, su precio sería mucho más elevado. Solamente el plato que 12 euros. Sí. Que lleva todo ibérico, ¿eh? Sí, además ibérico. Presa, lagartito, secreto, ibérico, ¿eh? Choricito ibérico. Yo creo que aquí dos o tres personas pueden comer perfectamente. Ese plato comen tres personas. Bueno, depende. ¿Qué tipo de personas estamos hablando? Si lo haces tú, yo creo que ya no come nadie más. Bueno, pero vamos, que tú me tienes solamente aquí para estas cosas, ¿eh? No, sí. Pero ¿quieres probarlo? ¿Quieres probar las patatitas a ver qué te parece? Venga, vamos a probar esta patatita porque esto, ahí abajo una montañita de patatas, ¿eh? Sí. Además esas patatas que también que son importantes, en la tortillita de patatas, ¿eh? Esta patatita casera, que yo sé que Lucía tiene buena patata aquí. Bueno, a ver si de aquí al 2025 lo pincha. Bueno, vale. La patatita. A ver. Tan importante la patatita. Hombre, creo que sí. Como la carne. Yo que soy muy patatero, para mojar esa patata está fenomenal. Sábado 16, domingo 17, lunes 18, oferta de parrillada ibérica con la botella de este fantástico vino frisante risa rosado, 12 euros. Jesús, más por menos, imposible. ¿En dónde lo podemos degustar, saborear y disfrutar? En Barco Mételo. ¿Qué se encuentra? Está, digamos, en la Ronda del Pelirón, edificio Arco, número 13. Dicho queda, ya saben, un lugar para venir sin prisa. Y comer bien, a buenos precios. Todo el santo día buscando trabajo. 6 años ya parado y buscando trabajo por un lado, por otro, ya tengo ganas de llegar a mi casa y descansar.
hogar, dulce hogar, menos mal. Que está aquí. ¡Manos arriba! Esto es un atraco. ¿Un atraco? Pero si me está usted apuntando con un sobre. Porque es el recibo de la luz que tiene usted pendiente. ¿El recibo de la luz? Sí, sí. ¡Por Dios! Esto sí que es un atraco, ¿eh? Pues pero un atraco, ¿eh? ¿Un atraco? Un atraco, pero a mano armada. Oiga, esto es un atraco a mano armada, ¿eh? A mano armada, ¿no? Pero a mano armada, ¿eh? Madre de Dios, pero lo que el recibo de luz. ¡Oh, oh! ¿Qué me espera? Vaya susto que me ha pegado. Voy a pegar una duchita, que falta me hace. Voy a relajar, después del día que llevo. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! Otra vez usted. No, ah, yo esto, no, esto, no. Esto es recibo, esto el recibo del gas, de luz. Del gas. El recibo del gas. El recibo del gas. El recibo del gas. ¡Madre mía! Esto sí que es un atraco, ¿eh? Pero un atraco a mano armada. Pero de verdad, vaya día, vaya día. Yo lo veo así, a mano armada. Vaya, 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 la que me está usted dando. Bueno, y la que tengo que darle todavía. Vaya, vaya día que estoy teniendo y vaya lo que me está pasando. Voy a tomar un poquito de agua a ver si pasa ya un poco para el mal rato. Voy a coger un poquito. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Cachina más salada! ¿Otra vez usted? ¿Otra vez ¿Y yo? ¿Esto qué? Y otra vez usted también, ¿no? ¿Otra vez, Carlos? ¿Y esto qué? ¿Y pues esto es del agua, amigo. ¿El recibo del agua? El recibo del agua. El de este mes. Vaya la que me está usted dando. Son la luz, dos meses, ¿verdad? Por Dios, esto no puede ser. Vaya, esto es un atraco al mano armada lo que me está usted haciendo. Oiga, que me está usted dejando con lo puesto. Como a todos los españoles, querido amigo. Como a todos los españoles. Vaya, vaya día el de hoy. Voy a tomarme una cerveza, un poquito de mortadela o de pavo este de lo que hay. Y voy a poner ahora el programa mejor que hay en la televisión, pero con diferencia. Ahí está, ahí está. Qué bueno es. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¿La bolsa o la vida? ¿Qué? ¿Cómo queda bolsa o la vida? ¿O me da usted la cartera? Bueno, la cartera no, pues yo se la daré. ¿Qué se va a hacer? Ya ve, siéntese aquí. Siéntese aquí, por favor. No, yo no he sido. Sí, es que estoy viendo que usted es un ladrón de guante blanco y por fin tengo un ladrón en condiciones en mi casa. Porque usted no se puede imaginar hoy cómo ha estado el tema de. No se puede usted imaginar lo que ha pasado hoy aquí en casa. Pero por que, fin que, tengo que, un ladrón. Sí, mírese. Pues mire, le iba a contar, porque por pues fin. Me gusta contar un punto, usted sabe que vengo seco. ¿Cómo que? Pues son tres o cuatro sitios y he fallado. Mire, es que hoy llevo un día de robos a mano armada. Usted no se puede imaginar, por fin, tengo usted, pero la cartera. Pero ya la cartera nada más que tengo 20 euros. Venga, la cartera. 20 euritos, son 20, pero es que nada más que tengo 20 euros. 20 euros me vienen a mí como anillos de. Mire, no se puede usted imaginar los ladrones que he tenido hoy en casa. Pero ladrones, auténticos ladrones. Fíjese, me ha llegado el recibo de la luz. ¿Sí? El recibo del gas. ¿Sí? El recibo del agua. Fíjese, fíjese. Y encima, parado que estoy. Me van a desahuciar. Sí. Sí. Estoy por el estilo. Sí, por el estilo también. Sí, sí. Por eso. ¿Usted qué se cree que yo tengo de vacaciones? Sí. Vaya, España. Hombre, sí. No. Yo he venido una vez. ¿Usted era capaz de solucionarme mi problema? Sí, pues yo poco le puedo hacer. 20 euritos. 20 euritos le puedo dar. ¿Y qué va a hacer usted ahora con todo esto? Pues fíjese. ¿Qué me han dejado con lo puesto? El recibo del agua, pero a mí por lo menos ha venido usted, que es un ladrón en condiciones. Muchas gracias. Sí, ha venido usted con un ladrón en condiciones. No todo el mundo me valora igual. Claro, que claro. Dame usted. ¿Qué? La cartera. Sí. Y le voy a dar usted este dinerillo aparte, para que usted pueda salir por lo menos del espacio y pueda usted después de comer hoy. Muchas gracias. Porque hay que ver la cartera sin vergüenza que hay por ahí robando. Muchas gracias. Es usted un amigo, ¿eh? No, pero es un amigo. Amigo entre... de mis amigos. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Otro día que venga me da algo. Sí, muchas gracias. Que le vaya bien la vida. Pues sí, la vida me va de puta madre. Pero antes de terminar el programa, tenemos que dar las gracias a los dos establecimientos que han estado con nosotros, a Bar Cómetelo y a la tapería El Trastero, pero fundamentalmente queremos darle las gracias al propietario de la tapería El Trastero por su colaboración y por su buen hacer, que nos ha facilitado muchísimo
A Manuel. A Manuel, la grabación de este programa. Él sí, perdona que te interrumpa. Él sí, que es un número uno del Tristan Paiso. Él como persona. Y ahora vamos a mostrarle lo que el ojo no ve, precisamente lo que pasó en la tapería del trastero, el final del final. Pero bueno, eso no estaba previsto, pero tú tampoco lo sabías, pero nuestro compañero Remo, que es muy listo y ojo avisor, lo ha cogido y no lo ha pasado. Remo. Yo lo siento, sí, te debo una. Ya te cogeré, te debo una, Remo. Sí. Ya. Pues vamos a ver lo que el ojo no ve. Y estas son las cosas. Del directo. Ya. Comandarse de la Guardia Civil, que se lo están comiendo todo. Comandancia de la Guardia Civil, que se lo están comiendo todo. ¿Pero qué pasa? Toma 119. Acción. Comandancia de la Guardia Civil, que se lo están comiendo todo. ¿Pero qué pasa? Comandancia de la Guardia Civil, que se lo están comiendo todo, mira. ¿Pero qué pasa? Un hurtito. ¡Qué bueno! Vamos a decirle a nuestro compañero Carlos que ponga la música, la sintonía del programa, porque vamos a tener que decir ya adiós. ¿Te parece? Venga. Carlos, ponnos la sintonía. Está ganas de bailar un poquito. Está bailando y todo ello. Pues visto lo visto, dicho lo dicho, le damos a todos ustedes las gracias por su atención y nos vemos en el próximo programa de Pa' Comer. La mar. De bueno. Ya saben, no nos falten porque pasamos lista. Un beso y hasta la semana que viene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, televisión. La televisión. Que no se enamora. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want it to do.